Mírame. Esto es por lo que le hiciste a mi hermano. 7 años son muchos años para venir aquí acusándome de tales injurias. Me imagino que el cobarde que habéis traído va a ser nuestro testigo. Imagináis bien. Es el primer día del largo paseo por la sierra madrileña. ¿Qué quiere? ¿Por qué me sigue? No conozco a nadie así llamado, señora. Ninguna persona de viso había en el ejército con semejante nombre. Pero sobre todo, ha destrozado a mi padre. Ya me encargué de tu madre. Ahora es tu turno. No es verdad. Soy bastante malo. Pues ella dice que no. También dice que tú eres bueno. Y lo soy. ¿Sí? Yo no lo sé, ¿eh? No te he oído. ¿Me das clase tú? No sé. No quiero perder el tiempo. Buscad a vuestro hermano el príncipe y no vaciléis en decirle que empañaría su honor uniendo al reputado Claudio, cuyos méritos alzaréis hasta lo sumo. Vaya, se me han olvidado los mapas de Europa en la sala de profesores. ¿Le importaría ir a por ellos, Germán? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero profesor, si siempre he sido yo quien ha ido. Pues por eso, ya es hora de que lo haga otro. Además, hay que dar oportunidades a la cantera y no es cuestión de abusar siempre de usted. Esas cosas se saben porque te las avisa el corazón. Estás muy equivocada, Chari. Yo de crío nada de nada. Yo soy un hombre maduro y responsable. ¿A qué se la roba tu vieja? Sí. Pues eso, venga. Ya no sé quién soy. No sé lo que quiero. Pero tú tampoco. Me pertenece. ¿Qué deseos tengo de vivir?